decirte que nos sentimos orgullosos, orgullosos. Quisimos reconocerte aquí en el Consejo, quisimos con los concejales que fueras hijo ilustre de nuestra comuna, porque tú tienes un logro, como decía Francisco, de reconocer o ser parte de una universalidad, un talento que logró plasmar un tiempo oscuro de nuestro país en algo maravilloso, en algo puro, algo que muestra solo amor y que nos emociona a todos de ver lo que pasa cuando una familia se destruye, que queda soledad y tristeza. Y tú, con este cortometraje, has mostrado esa otra parte que, después de la soledad y la tristeza, recoges un sentimiento positivo, un sentimiento de que todo se puede reconstruir, un sentimiento de que siempre se puede empezar de nuevo. Y nos sentimos orgullosos porque has demostrado que, primero, que eres una persona simple, sencilla, que viene de un barrio de Quinta Normal donde la gente es así, es simple y sencilla, pero que con esfuerzo, porque detrás de esto tuviste otros premios, pero detrás de esto, que fue un proceso largo por años, hubo mucho esfuerzo, hubo sacrificio, hubo pocos recursos, pero hubo esa creatividad, esas ganas, eso de querer salir adelante y ponerlo mejor en este cortometraje, y te has convertido en un ejemplo no solo para nuestros Quinta Normalinos, y por eso que están aquí nuestros profesores, directores, ¿verdad? Porque cuando se quiere, cuando está el apoyo, porque tuviste el apoyo de tu mamá, de tu papá, de tu familia, para que pudieras desarrollarte, para que pudieras crear, entonces es mostrar también que cuando el apoyo está, se logran cosas tan importantes como esto, un reconocimiento mundial, un premio que Chile nunca había obtenido, que nunca había soñado quizás, pero se puede. Yo quiero agradecerte todo lo que has entregado, todo ese ejemplo que eres para nuestros niños. Y sé que has estado en algunas escuelas y queremos que estén, ojalá, compartiendo con nuestros niños, mostrándoles que se puede, que soñar se puede concretar. Esos sueños que tú has mostrado hoy día, que están ahí, que han tenido este reconocimiento, se pueden lograr, y se puede lograr cuando está el talento, sí, pero también ese talento a veces se pierde cuando no están los apoyos, se pierde cuando no está ese fuerte deseo de salir adelante, porque sin el apoyo no se sale adelante. Entonces queremos que ese ejemplo que eres tú hoy día para los Quinta Normalinos y para nuestro país, ojalá se pueda concretar también en muchos de nuestros jóvenes que tienen las ganas y los talentos y el apoyo de nuestros profesores, de nuestros directivos. Así que agradecerte con todo el corazón, y como se dijo acá, eres parte también hoy día, lo dijo Javier, me parece, eres parte de nuestro corazón también. Te agradecemos que nos muestres desde tu mirada eso que se vivió, que fue tan triste, pero que se puede convertir en algo positivo, y que no debemos olvidar lo que ha sucedido para que nunca más en Chile ni en ninguna parte pase esto. Así que, Gabriel, gracias, muchas gracias, y sigue como eres, porque sabemos que tú ya vas a lograr en tu vida todo lo que quieras, pero siendo esa persona sencilla que entrega más cariño y talento detrás de cada una de las cosas que haces. Así que muchas gracias, y sigue siendo el ejemplo que nosotros necesitamos en Quinta Normal y en el país.